Bueno, ¿tú cómo estás? Perfectamente. Y ahí me... Cada día más enamorado de mí. Bueno, a mí. Bueno, no me voy, por favor, voy a llegar a mamá. ¿Ah? Chao, por favor. Bye. Tenía razón, papá, ven. Ya pedido a mamá que me sigue y ella ya ha comenzado con su laboratorio. Lo ves, ¿y qué tal? Todo un éxito. Pero a ti no se te voy a escapar ni una sola palabra. No, porque puedes estar tranquila. Ahora no sé qué vas a inventar para adelantar ese matrimonio. Ya tengo la solución. Dentro de 4 días, papá, voy a hablar con los de la quitana. Y les pediré que el abuelo se entregue de este síndrome. ¿Pero por qué motivo? El abuelo tendrá un ataque de apoplejía esta misma noche. ¿Un ataque? Un falso ataque. Vengo de su casa y acabo de decir, abuelo, me pediste un bisnieto para dentro de 15 meses. Si me ayudas, te lo regalaré el próximo martes. ¡Qué caradura! Remedio, tú eres Aries y los Aries son gente práctica y tu marca.
tuya para siempre. ¡Cállate! ¿Qué fuerzas fueras? Solo de lejos. ¿Qué le detiene? Atado a su carro, pero feliz porque es tuyo, abuela. ¿Tan loca estás, hija? ¡Sí! Y la locura es eso, abuela. Bendita sea la locura. Benditos sean los ojos que me miran aunque no me vean. Bendita sea su mano en mi cintura, aunque no sea más que un sueño. Escucha, abuela. El otro día, cuando usted me preguntó que por qué yo no hablaba otro idioma que el de Mauricio, ahora me comprende. Un idioma no son solo palabras, son las cosas, es la vida misma. Cuando yo era pequeña, mi madre me decía, querida, era una palabra. Cuando iba a la escuela, mi maestra me decía, querida, era otra palabra. Pero la primera vez que Mauricio, casi sin voz, me dijo, querida, aquello ya no era una palabra, era una cosa viva que se abraza a las entrañas. Y hace temblar las rodillas. Era como si fuera el primer día del mundo y que nunca nadie antes hubiera querido antes que nosotros. Aquella noche no podía dormir. Querida, querida, querida. Ahí estaba esa palabra, rebotándome en el oído, la almohada y la sangre. ¿Qué importa ya que Mauricio no me mire siempre llena los ojos? ¿Qué importa ya que aquel ramo de rojo siga diciendo, mañana sí me ha dado fuerzas para esperarlo todo? Si nos falta que nos quiera. Solo basta querer para ser feliz, abuela. Ay, fría, querida. Hace un momento, mi preocupación era que no le querías bastante. Y ahora me da miedo verte quererle tanto. Pero, de esta forma.